Me llamo Daniel Ricardo, soy licenciado en Letras. Trabajo desde hace ya más de 20 años en el sistema de bibliotecas de la universidad. Bueno, mi contacto con la biblioteca data de un poco más atrás. Yo ingresé a la universidad en 1993, soy licenciado en Letras justamente por la UCA, y estaba en los años 90 abonado a la biblioteca. Así que mi contacto con la biblioteca primordial fue como estudiante, haciendo uso de los servicios. Bueno, y haciéndome bastante amigote de los bibliotecarios que estaban en ese momento, y algunos siguen hasta hoy. Posteriormente ingresé como pasante, trabajé en el área de circulación, en los préstamos, devoluciones. Y rapidito, Claudia Fernández me llamó para trabajar en el área de referencia. Trabajé muchos años como referencista. Básicamente lo que hacíamos en referencia era ofrecer un servicio de búsquedas bibliográficas. Es un servicio que se sigue dando, pero cada vez menos, porque como toda la comunidad puede acceder de forma remota a los recursos y son los expertos en el área que están investigando, ya tiene menos sentido que tal vez desde biblioteca estemos brindando ese servicio. Pero lo que hacíamos era, en concreto, buscar en las bases de datos, reunir bibliografía y armar listados bibliográficos con los temas que investigaban, por ejemplo, los alumnos. Y me pasó que durante muchos años preparé la bibliografía para las tesis de gente de filosofía, letras, psicología, independientemente de que ellos investigaron por su cuenta. Otro trabajo importante que hice en esos años, y a raíz también, y esto me parece que es interesante porque fue a raíz de pedidos, de necesidades de la comunidad, es que por investigaciones de docentes, sobre todo de ciencias sociales o del área de teología, empezamos a afianzar un servicio. No es que no estuviera, no es que no se diera ese servicio, sino que empezamos a afianzarlo, y es un servicio de obtención de bibliografía en bibliotecas, fundamentalmente del exterior, ¿no? Venían los profesores con listados de capítulos, artículos, incluso libros enteros, hasta tesis. He llegado a pedir una tesis a Australia, que se tuvo que pagar con dólares australianos, de hecho, un problema. Eso fue lo más raro que hicimos, pero bueno, lo que hacíamos era localizar bibliografía que no estaba disponible ni en nuestra biblioteca ni en el país, en bibliotecas externas. Y empezamos a realizar distintos acuerdos con estas bibliotecas para intercambiar material con ellas. Trabajando en referencia, empecé a hacer otras tareas que ya no eran tanto del área. Empecé a trabajar con Martín Maximczuk en el área de tecnologías. Trabajamos muy fuerte en lo que era nuestro sistema anterior de gestión bibliotecaria. Y empezamos a trabajar en el sitio web. Empezamos a rediseñarlo con un objetivo en mente. Me parece que esto se relaciona con este aniversario de CIBUCA. Empezamos a mostrarnos desde la web como un sistema, efectivamente. Antes, el sitio web estaba disperso en distintos micrositios que respondían a las sedes. Estaba la biblioteca de Rosario, divorciada de la biblioteca de Paraná, la de Mendoza por su lado y nosotros en Buenos Aires. Entonces, lo que nosotros pensamos es, en primer lugar, qué servicios comunes ofrecíamos. Ya teníamos este catálogo integrado, los recursos electrónicos eran comunes y había un montón de servicios que eran comunes a todas las sedes. Lo que hicimos fue cambiar un poco el paradigma y empezar a mostrarnos más como justamente un sistema, con las fortalezas que implica mostrarnos como un sistema que ofrece los mismos servicios virtuales, que permite el mismo acceso a los recursos electrónicos, etcétera, etcétera. Con Martín empezamos a trabajar también en la migración a nuestro actual sistema de gestión, que es ALMA. Estuvimos muy involucrados en el proceso de evaluación de distintas alternativas porque ya nuestro sistema anterior no nos daba respuestas a determinadas necesidades que teníamos y que pasan por un cambio de paradigma que se empezó a dar en la pandemia
y que tiene que ver con afianzar nuestra colección de libros electrónicos. Fue un poco casual y un poco no fue casual que en la pandemia, bueno, por razones obvias, empezó a haber más demanda de material electrónico, pero ya veníamos haciendo un trabajo previo de consolidar la bibliografía, el material bibliográfico electrónico, ¿no? Que claramente, a la par que fue disminuyendo la consulta presencial y de material impreso, sabemos que tenemos un aumento notorio y evidente de consultas de material electrónico. Así que nosotros también estuvimos involucrados en la evaluación de un nuevo sistema de gestión que permitiera agilizar la compra y la gestión en general de las colecciones electrónicas que tenemos hoy. Y en medio de todas estas tareas que tienen que ver con la tecnología, con evaluar plataformas, con evaluar las herramientas que nos permiten el acceso vía proxy a nuestras colecciones de forma remota, en el 2019 me hice cargo del área de formación de usuarios, que es concretamente el área de la que soy responsable y que representa como la gran masa crítica de mi trabajo y, por así decirlo, mi aporte al sistema de bibliotecas. Bueno, ¿qué hacemos del área de formación de usuarios? Básicamente, capacitamos a docentes, alumnos, investigadores, en los recursos que tenemos disponibles para ellos, en los recursos impresos y electrónicos que tienen a su disposición, y les damos tips muy sencillos de uso. Pero también nuestra formación abarca otras cuestiones un poco más complejas, como la integridad académica, enseñamos a citar, a evitar el plagio. Mostramos herramientas que no son específicas de la biblioteca, como gestores bibliográficos, Zotero, Mendeley, EndNote, que son, bueno, herramientas que están en el proceso de investigar y hacer redacción académica. Son, para mí, herramientas muy valiosas que agilizan un montón de tiempo. Uno ya no tiene que darle formato a una cita, algo que yo, cuando tuve que hacer mi tesis de licenciatura, me tomó un tiempo inmenso. Entonces, también mostramos herramientas laterales que no son específicamente de la biblioteca, pero que creemos nos ayudan en el proceso de investigar. Con los docentes del año pasado también estamos haciendo un trabajo muy fuerte con una herramienta que se llama Leganto y que cierra como este círculo, ¿no?, de cambio de paradigma de la biblioteca. Por un lado, nosotros teníamos nuestras sedes donde prestábamos el material impreso. Lentamente nos fuimos virtualizando, aumentando de forma notable nuestra colección electrónica, por lo cual ya no hay que venir a la biblioteca. Y esta herramienta Leganto les permite justamente a los docentes integrar los recursos electrónicos de la biblioteca dentro de sus aulas EDA. Lo que me parece fundamental es que cambió el paradigma, ¿no?, de venir a la biblioteca a que la biblioteca se vaya insertando en los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Ya? Los chicos pueden consultar los libros electrónicos de la bibliografía obligatoria de la cátedra sin salir del aula EVA, ¿no? Por eso nosotros tenemos que hacer un trabajo fuerte de difusión con los profesores para que cada vez tengan más conciencia de, primero, toda la bibliografía que tienen a su disposición. En segundo lugar, que la bibliografía que no tienen disponible la pueden pedir la adquisición, la compra de títulos. Y en tercer lugar, se completa el ciclo con una herramienta que les permite vincular todos los recursos, preferentemente electrónicos, ¿no?, dentro de sus aulas virtuales. Así que me parece que acompaño la misión de la biblioteca en ese sentido de estar junto a estos procesos de enseñanza y aprendizaje.